Hermanos, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy jueves 5 de septiembre de 2024. Iniciamos cantando. Dios está aquí, qué hermoso es. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, la paz, la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre, y de su Hijo Jesucristo, permanezca con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Amados hermanos, celebremos dignamente esta Sagrada Eucaristía, pidiéndole perdón a nuestro Padre Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdóname. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición sobre todos y cada uno de nosotros, y que busquemos día tras día el camino que nos conduce a tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por Salud Castillo, María Galván, Guillermo Moreno. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio en este mundo, ni se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito. Él caza a los soberbios en su astucia. Y también, el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es de ustedes. Ustedes de Cristo
y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: del Señor la tierra y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Gloria, gloria, aleluya. Dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondió Simón: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. En la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, a veces no se han encontrado ustedes con alguna persona que son dueñas de Dios, que son dueñas de Cristo,
Y creo que debe ser lo contrario. O sea, nosotros pertenecemos a Dios, pertenecemos a Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que nos enseña San Pablo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Y cuando habla de esa necedad es que se haga humilde, que se haga sencillo. ¿Sí? Porque a veces la arrogancia, la prepotencia no permite que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Cierto? Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Como está escrito, Él caza a los sabios en su astucia y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. El pasado 4 de agosto, prácticamente hace un mes, un día, celebramos, pues ese día se celebra en toda la iglesia a San Juan María Vianney. Pero como fue domingo, no lo pudimos celebrar porque ahí prima la solemnidad del Señor. Pero ¿qué conocemos de San Juan María Vianney? Digámoslo así, a carta blanca, que era el alumno más duro, difícil de entendimiento, ¿sí? Que no entraba el conocimiento, no era entrada la lectura, no, no. Pero ahí lo tenía. Hoy día en el seminario hay un estudiante de esa índole y eso lo vuela de una. Pero los formadores de ese entonces eran unos sabios, eran unos santos, porque lo sostuvieron. Y al sostenerlo allí, cuando llegó que cumplió el periodo de formación, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Se preguntaron. Y pues decían de todo, hasta que alguien dijo, pues mire, vea, para bien o para mal, de algo ha de servir. Aunque sea de director espiritual, entonces, démosle el sí para que lo ordenen, que lo den. Y le dieron el sí para que lo ordenara. Y así. Lo ordenaron. Y lo mandaron. Pues lógico, no lo iban a mandar de párroco de una vez, sino que lo mandaron de vicario a una parroquia. Pero igual allá le tocaba celebrar. ¿Y qué hacía San Juan María Vianney? Le tocaba la misa, por decir algo, del domingo a las 9 de la mañana. Y ese hombre no dormía. Al pie del Santísimo Sacramento se pasaba toda la Santa Noche. Y allí leía las lecturas y escribía, y escribía, y escribía. Iba escribiendo la homilía. Escribía la homilía, lo que él iba a decir. Pero no era él que, por decir algo, que escribía, sino que era como que el Santísimo, que Jesucristo le iba dictando lo que él tenía que decir. Llegaba el momento de la Eucaristía y no era que él iba a leer el papel. Él no tenía el papel en la mano. Se presentaba y el Espíritu Santo obraba. Y así, y se fue creando hasta que lo mandaron ya solo y ya de párroco solo, pues con mayor razón, él siguió con su tarea. Todos los santos días, nunca dejó de hacer eso, de hacer la oración. Bueno, hoy día, ¿quién es el patrono de todos los párrocos del mundo entero? Un ejemplo de vida para todos los sacerdotes del mundo entero, para todos nosotros. Un ejemplo de vida en humildad, en sencillez, en conocimiento. Las predicaciones de ese hombre, nadie las supera. ¿Por qué?
porque él se dejó guiar por el Espíritu de Dios. A veces nosotros, hoy día, los sacerdotes, por la prepotencia, por la vanagloria, por el orgullo y por todo ese mundo de cosas que nos atan, despreciamos los demás. Y despreciamos la guía del Espíritu Santo. Yo creo que a ustedes les conté, y no sé si fue en la Eucaristía, en la primera Eucaristía que celebré aquí con ustedes, lo que me había pasado a mí siendo seminarista. Me pidieron que hiciera una reflexión para un grupo de jóvenes, para poderles motivar para la vocación. Y bueno, y muy bien. Yo preparé, organicé, y recuerdo que fue el profeta Jeremías. Y cuando vamos a ver, cuando salgo allá, los jóvenes eran religiosas, monjas y curas. Válgame Dios, ahí sí obró el Espíritu Santo, porque este pecho no tenía nada para él. Solo recuerdo que dije, esa frase si no se me olvida, de pronto fue mía, que pensamos que cuando hemos llegado a la meta, así como ustedes ya son religiosas, como yo que soy sacerdote, ya cumplimos y ya llegamos a la meta y ya apenas estamos comenzando. Cada día es un nuevo comenzar. ¿Y es por qué? Porque cada día nos debemos entregar a Él. No es que yo hoy sí y mañana no. Es de todos los días. Ya es un compromiso de vida, ¿cierto? Algo que ya hemos asumido. En el Santo Evangelio. En el Santo Evangelio hay varios aspectos y que nos tocan a nosotros como consagrados. En primer lugar, enseñar. Jesús enseñó y buscaba los momentos propicios para enseñar. Y no era en un aula, no era en una universidad, era donde tuviera la oportunidad y se subió a una barca y desde la barca comenzó a enseñar al pueblo. En una montaña y desde la montaña allá enseñaba el pueblo, en todo momento, y su vida pues con mayor razón. Entonces, lo primero, la enseñanza. La segunda frase, o la segunda palabra de este evangelio, la obediencia. ¿Dónde está la obediencia? Cuando Jesús le dice a Pedro, echen la red al mar. Y Pedro le dice, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos encontrado nada. No hemos cogido ningún pescado. Y Jesús le insiste, eche la red. Y le dice, por tu palabra, por tu palabra. Ahí es donde está la obediencia. Por tu palabra la echaré. Echaron la red. Y la red, la atarraya, se estaba reventando. Era tanta la cantidad de pescados que no podía. Ahí surge otra palabra, otra frase. No se quedaron ellos. Yo no sé si sería... Nosotros, ¿qué no haríamos para empacar eso ahí en la barca? Pero ellos llamaron a los otros pescadores que estaban allá... ¡Venga, venga! Y ellos fueron también con sus redes y compartieron, y entonces ahí pudieron liberar y echar los peces en las manos. Entonces, esa otra frase, esa otra palabra es la solidaridad, la colaboración, la donación, la entrega, el compartir, no ser egoístas. Hoy el mundo está lleno de mucho egoísmo. El egoísmo nos está acaparando.
Y aquí ellos nos están enseñando a saber compartir. Otra palabra. Después de eso, cuando Pedro ve eso y que le dice, por tu palabra echaré y echan la red, sacan tanta cantidad de pescado, se arrodilla delante del Señor y le dice, apártate de mí que soy un pecador. Un reconocimiento de lo que es, de lo que nosotros somos. Qué bueno es que nosotros cada día nos reconozcamos pecadores. Cuando yo estudiaba, y el padre Gabriel era el de liturgia, y entonces nos preguntó que por qué esa cosita para lavarse el sacerdote las manos, ¿no? El lavabo. Y entonces a todos nos preguntó, ¿ustedes saben por qué? Para purificarle con limpiarse para... Ok. Pero allá dijimos un poco de atrocidades. Entre esa la mía, que eso era lo que Pilatos había hecho, que se había lavado las manos. Y dijo, no, yo me lavo las manos, no tengo nada que ver con la muerte de este hombre. Eso fue la risaranda ese día allí en clase. Entonces dijo, no, es el sacerdote el reconocimiento de su pecado, de su falta, de su fragilidad, de su debilidad, y le pide perdón al Señor, porque ya en ese momento ya va a entrar en lo que es la liturgia eucarística, y entonces como va a ser esas veces de Cristo, es el mismo Cristo en la persona de ese sacerdote, ¿sí? Y entonces dice, apártate de mí, que soy un pecador. No temas, le dice Jesús, otra frase, y la más importante, y la más grande. En adelante ya no serás pescador de hombre, de río, de peces, sino pescador de hombre. ¿Cuántas vamos a pescar nosotros? Hoy nos está diciendo también lo mismo. Perdón. Pero digamos que hoy, sí, el 5 de septiembre, está nuestro ejemplo más, la Madre Teresa de Calcuta, que es una santa de la actualidad de nosotros, que es el ejemplo vivo de ella. Muy bien, claro. Y ella supo pescar muchos hombres y mujeres para el reino de Dios. Y de la Madre Teresa de Calcuta, de todas las historias que hay, recuerdo una de tantas. Se acercó un hombre multimillonario y le preguntó, le dijo, hermana, quiero hacer una donación. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto quiero? Y ella le dijo, salía con una frase tremenda, que te duela el bolsillo. Que te duela el bolsillo. Y entonces el hombre le decía, dos millones están, que te duela el bolsillo, y ella no le decía ni sí ni no. Y así, hasta que le dio una cierta cantidad que le dolió el bolsillo, ¿sí? Pero era ese don, o sea, lo que le quería decir ella a él era lo que tu generosidad, lo que tu corazón dictamina. Esa es la palabra más sabia. Porque es que si yo le pido tanto, va a decir, pues soy ambicioso. O de pronto, entonces, no, lo que usted quiera. Pero que sea algo que salga desde lo más profundo de su propio ser. Que esta palabra nos llene a nosotros a seguir adelante. Vamos a terminar porque ya llevo como 12 o 16 minutos predicando aquí esta palabra. Es que hay muchas cosas por hablar y decir. Pero bueno, se queda uno corto. Entonces, y Jesús le dijo, finalizando, entonces, serán pescadores de hombres. Y ellos sacaron las barcas, las organizaron y dejaron todo y siguieron a Jesús. Ese es el compromiso, es la tarea que nosotros también tenemos para poder seguir a Jesús. Hoy, mañana y siempre.
Vamos a continuar nuestra celebración y presentamos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo todos. Padre bueno, escucha nuestras oraciones. Padre bueno, escucha nuestras oraciones. Por nuestros pastores, el Santo Padre Francisco, los cardenales, los arzobispos, los obispos en ejercicio, los recién elegidos, los sacerdotes, Winston Mosquera Moreno, para la diócesis de Quibdó, Chocó, William Prieto Daza, para San Vicente del Caguán, y todos los sacerdotes para que sean pastores celosos, guías rectos, iluminados y sabios, custodios amorosos de la Grey, que les ha sido encomendada, oremos al Señor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Pedimos, Padre Santo, por las vocaciones sacerdotales y por las vocaciones a la vida consagrada, y en especial en este día te pedimos para que envíes más jóvenes que deseen comprometerse al Señor en este caminar en la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Oremos al Señor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por todos nosotros que participamos de esta celebración, para que dóciles a la acción del Espíritu Santo, vivamos con pasión y alegría nuestro sacerdocio común y oremos también todos los días por los sacerdotes, especialmente por los de nuestras parroquias. Oremos al Señor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por todos los bautizados, para que con nuestro testimonio de vida acerquemos la salvación de Jesucristo a todas las personas y puedan unir sus vidas libres y deliberadamente en santo matrimonio. Andy Galván, Armando Portillo, Reina Galván, Daniel Omaña, oramos por esta santa bendición en este día del Señor. Oremos al Señor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por toda esta comunidad reunida en este día al pie de la mesa eucarística, para que Jesucristo, pan de vida, nos lleve a encontrarnos con nuestro Padre Dios. Por ello, hoy te pedimos que fortalezcas nuestra fe, bendigas, protejas, liberes y santifiques la vida de tus hijos. María Josefina Ciprián de Tejada, Vilma Aracelis Tejada, Ciprián, Wilfrido Aristides Tejada Ciprián, Wanda Josefina Tejada Ciprián, Wilneida María Tejada Ciprián, Wilfrido Aristides Tejada Andújar, Angie Gabriela Torres Mosquera, Jesús Galván, María Moreno, que te suplican por nuestro medio para que sus ruegos sean escuchados por ti y les concedas libremente lo que tú sabes que necesitan. Oremos al Señor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por todas las personas que piden al Señor para sí mismas o para sus seres queridos la sanación de una enfermedad, que se confíen a su misericordia y sepan aceptar lo que el Señor les quiera dar, con la certeza de que Él desea solo el bien para cada persona y sabe qué es lo mejor para cada uno. Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio, Monseñor Libardo Gómez Ramírez, Sacerdote Rafael Uribe, Sacerdote Sisto Quesada, María Josefina Ciprián de Tejada, Vilma Aracelis Tejada Ciprián, Wilfrido Aristides Tejada Ciprián,
Wanda Josefina Tejada Ciprián, Wineida María Tejada Ciprián, Wilfrido Aristides Tejada Andújar, Angie Gabriela Torres Mosquera, Fraser Perea Quiñones, Jesús Galván, María Moreno, Leonardo Rivas, Ana Columna Mosquera, Luis Ovidio Mosquera Moreno. Oremos al Señor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Tú que eres el juez de vivos y muertos, otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas, ya que los has llamado a cada uno de tus hijos, hermanos, familiares, padres y abuelos a tu santo reino. Te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos, Salud Castillo, Rosario Moreno, Salvador Moreno, María Galván Moreno, Miguel Camacho, todos los fieles difuntos, para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad. Te pedimos, Padre, que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo, danos un lugar junto a ellos en tu santo reino, el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna, oremos al Señor. Padre bueno, escucha nuestra oración. Recibe, Padre Santo, las súplicas que te hemos presentado por Cristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Ay, qué bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino deseará para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo, porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 y celos de rutines. Santo, 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 es nuestro rey de la fe. Santo, 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 es el que nos redime. Porque Dios es santo, la tierra llena de su gloria.
Dios es santo, la tierra llena de su gloria, el cielo y tierra pasarán, las palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, las palabras no pasarán. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa Cadavid y Rodrigo Gallego Trujillo, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, Salud Castillo, Rosario Moreno, Salvador Moreno, María Galván Moreno, Miguel Camacho, a quienes han llamado de este mundo a tu presencia. Concédeme, Padre, que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Calcuta. Santa María de Eufrasia. Y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que él nos enseñó diciendo todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que este es Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Está llena, la arrastran a la orilla y se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos lo tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó esta parábola, partió de allí. En la seguridad de que todos los instantes de tu vida, el tiempo que pase frente al divino sacramento será lo que te dará más fuerza durante la vida, más consuelo en el momento de la muerte y durante la eternidad. San Alfonso de Ligorio. Vamos con esta misma fe a comulgar cerca de ti. Yeah.
Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera. Señor Jesús, imploramos tu gracia de bendición y sanación en este momento delante de tu presencia, orando por toda la comunidad, por todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran adoloridos. Y te pedimos, Padre, que nos des la fuerza necesaria para poder seguirte. Y por eso en este día nos unimos a San Agustín de Hipona, orando ante Jesús sacramentado. Oh Jesús, redención, amor y deseo nuestro, yo os invoco y clamo a vos con un clamor grande y de todo corazón. Os suplico que vengáis a mi alma, entréis en ella y la ajustéis, y unáis también con vos, que la poseáis sin arruga ni mancha alguna. Pues la morada en que hay habitar un Señor tan santo como vos, muy justo es que esté limpia. Vos habéis fabricado este vaso de mi corazón. Santificadlo, pues, vaciadlo de la maldad que hay en él. Llenadlo de vuestra gracia y conservadlo lleno para que sea templo perpetuo y digno de vos. Dulcísimo, benignísimo, amantísimo, carísimo, potentísimo, deseadísimo, preciosísimo, amabilísimo y hermosísimo Señor. Vos sois más dulce que la miel, más blanco que la nieve, más suave que el maná, más precioso que las perlas y el oro, más amado de mi alma que todos los tesoros y honras de la tierra. Pero cuando digo esto, Dios mío, esperanza mía, misericordia mía, dulzura mía, ¿qué es lo que digo? Digo, Señor, lo que puedo, y no digo lo que debo. Oh, si yo pudiese decir lo que dicen y cantan aquellos celestiales coros de ángeles. Oh, cuán de buena gana me emplearía todo en vuestras alabanzas y con cuánta devoción, en medio de vuestros predestinados, cantaría mi alma vuestras grandezas y glorificaría incesantemente vuestro santo nombre. Como no hallo palabras para glorificaros dignamente, os suplico,
no miréis tanto a lo que ahora digo, cuanto a lo que deseo decir. Bien sabéis vos, Dios mío, a quien todos los corazones están manifiestos, que yo os amo y quiero más que al cielo y a la tierra y a todas las cosas que hay en ella. Yo os amo con grande amor y deseos y deseo amaros más. Dadme la gracia para que siempre os ame cuanto deseo y debo, para que en vos solo me desvele y medite, en vos piense continuamente de día, en vos sueñe de noche, con vos hable mi espíritu y mi alma siempre platique de vos, con vos. Ilustrad mi corazón con la lumbre de vuestra santa visitación, para que con vuestra gracia y vuestra dirección camine yo de virtud en virtud. Os suplico, Señor, pues por vuestras misericordias, con las cuales me librasteis de la muerte eterna, que ablandéis mi corazón y que me abracéis con el fuego de la compunción, de manera que merezca yo ser cada obra vuestra hostia viva. Amén. De amor y misericordia, tú eres el grande. Tú nos enseñas el camino de la obediencia y por tu palabra, como nos ha dicho el Evangelio, Pedro ha echado las redes al mar. Hoy nosotros tenemos la tarea y el compromiso de echar la red al mundo entero. Por eso nos unimos con Santo Tomás de Aquino, orando ante tu presencia sacramental. Oh Santísimo Jesús, que aquí soy verdaderamente Dios escondido, concededme desear ardientemente, buscar prudentemente, conocer verdaderamente y cumplir perfectamente en alabanza y gloria de vuestro nombre todo lo que os agrada. Ordenad, oh Dios mío, el estado de mi alma. Concededme que conozca lo que de mí queréis y que lo cumpla como es menester y conviene a mi alma. Dadme, oh Señor Dios mío, que no desfallezca entre las prosperidades y adversidades, para que ni en aquellas me ensalce ni en estas me abata. De ninguna cosa tenga gozo ni pena, sino de lo que lleva a vos o aparta de vos. A nadie desee agradar o tema desagradar, sino a vos. Séanme viles, Señor, todas las cosas transitorias y preciosas, todas las eternas. Disgústeme, Señor, todo gozo sin vos, y no ambicione cosa ninguna fuera de vos. Séame deleitoso, Señor, cualquier trabajo por vos, y heno gozo el descanso sin vos. Dadme, oh Dios mío, levantar a vos mi corazón frecuente y fervorosamente, hacerlo todo con amor. Tener por muerto lo que no pertenece a vuestro servicio, hacer mis obras no por rutina, sino refiriéndolas a vos con devoción. Hacedme, oh Jesús, amor mío y vida mía, obediente sin contradicción, pobre sin rebajamiento, casto sin corrupción, paciente sin disipación, maduro sin pesadumbre,
diligente sin inconstancia, temeroso de vos sin desesperación, veraz sin doblez. Haz que practique el bien sin presunción, que corrija al prójimo sin soberbia, que le edifique con palabras y obras sin fingimientos. Dadme, oh Señor, Dios mío, un corazón vigilante, que por ningún pensamiento curioso se aparte de vos. Dadme un corazón noble, que por ninguna intención siniestra se desvíe. Dadme un corazón firme, que por ninguna tribulación se quebrante. Dame un corazón libre, que ninguna pasión violenta le domine. Otorgadme, oh Señor, Dios mío, entendimiento que os conozca, diligencia que os busque, sabiduría que os halle, comportamiento que os agrade, perseverancia que confiadamente os espere y esperanza que finalmente os abrace. Dadme que me aflija con vuestras penas aquí por la penitencia y en el camino de mi vida use de vuestros beneficios por gracia y en la patria goce de vuestras alegrías por gloria. Señor, que vivís y reináis, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Alabaré, alabaré, alabaré. Señor Jesús, necesitamos sacerdotes santos para este mundo, para este pueblo que tanto lo requiere y lo necesita. Por eso en este día nos unimos a Santa Faustina Kowalska, orando por la santidad sacerdotal. Oh Jesús mío, te ruego por toda la Iglesia, concede el amor y la luz de tu Espíritu y da poder a las palabras de los sacerdotes para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti, Señor. Señor, danos sacerdotes santos, tú mismo consérvalos en la santidad, oh divino y sumo sacerdote, que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes y los protejas de las trampas y asechanzas del demonio que están siendo tendidas incesantemente para las almas de los sacerdotes. Que el poder de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga fracasar lo que pueda empañar la santidad de los sacerdotes, ya que tú lo puedes todo. Oh amadísimo Jesús, te ruego por el triunfo de la Iglesia, por la bendición del Santo Padre Francisco y todo el clero, por la gracia y la conversión de los pecadores empedernidos. Te pido, Jesús, una bendición especial y luz para los sacerdotes, ante los cuales me confesaré durante toda mi vida. Hoy más que nunca necesitamos la paz. En medio de esta violencia, del odio, del rencor que nos envuelve a todo el género humano. Por eso nos unimos en este día con San Francisco de Asís, orando por la paz del mundo entero. Haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga el amor. Donde haya ofensas, ponga el perdón. Donde haya discordia, póngalo unión. Donde haya error, póngalo verdad. Donde haya duda, ponga fe. Donde haya desesperación,
ponga yo esperanza. Donde haya tiniebla, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, haz que yo no busque tanto el ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando es como se recibe, olvidando es como se encuentra, perdonando es como se es perdonado y muriendo es como se resucita para la vida eterna. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos, para que tú les des la salud corporal y espiritual. A todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelos y santifícalos. Y a los que hemos participado de este banquete eucarístico en este día, bendícenos y santifícanos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.
corazón. Oh, que cambios mi vida. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunido. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunido.